En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Marta. Imposible recordar a Santa Marta sin acordarse de aquella frase de Jesús, precisamente en la casa de ella, de su hermana María, de su hermano Lázaro. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas, y en cambio María ha elegido la mejor parte. Y creo que esta es una enseñanza del Señor que conviene recordar siempre. Estamos inquietos con frecuencia, nerviosos con mucha frecuencia, por tantas cosas, siempre. Nuestra época, en nuestro momento, pues qué duda cabe que la pandemia ha añadido motivos de inquietud, a veces gravísima inquietud: la salud tuya, de un ser querido, la economía en la quiebra. Inquieto y nervioso resulta inevitable. Sentir no es ningún pecado. El pecado es consentir. Es decir, estar preocupado porque te has quedado sin trabajo, estar preocupado porque la enfermedad te está afectando y no logras respirar bien, estar preocupado porque tu papá está en el hospital y puede morir, eso es de un ser humano normal. Eso es sentir. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Que eso, que ese sentimiento, no te lleve a alejarte de mí, dice Jesús, a perder la confianza en mí, a perder de vista que la divina providencia existe, que Dios escribe derecho con renglones torcidos, que Dios te quiere y te cuida, aunque tú no lo entiendas, y que al final, sea por el virus, sea por un accidente de tráfico, sea por un cáncer o sea de muy mayor porque ya no hay fuerzas, al final todos vamos a morir para encontrarnos con Él si hemos muerto en gracia en el cielo. Primera lección del Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Confía en Dios, haz bien tu parte, porque lo que hacía Santa Marta era necesario. Había que acoger a no solo el Señor, sino sus apóstoles y posiblemente las mujeres que les acompañaban. Eso era mucha gente y había que darles de comer. Pero me parece injusto que recordemos a Santa Marta solo por este pasaje, memorable ciertamente, pero era mucho más. Ella era el ama de casa. Estaba su hermana María, pero sin duda, de este fragmento del Evangelio podemos deducir que la que mandaba en la casa era ella. Ella hizo que Betania, su casa en la población de Betania, muy cerca de Jerusalén, fuera el hogar de Jesús. Si en Galilea Jesús tuvo su hogar en Cafarnaún, en Jerusalén tuvo su hogar en Betania. Le hizo sentirse en casa. Esto debemos hacerlo todos, pero yo creo que de una forma especial logran hacerlo las mujeres más que los hombres. Hacer sentir a Jesús en casa. Que tu alma sea la casa de Jesús, el sitio donde Jesús descanse, el sitio donde el Señor se encuentre a gusto, una casa limpia, es decir, una casa sin pecado, una casa llena de virtudes, no una casa donde haya suciedad y bichos, que el Señor no rechaza nada porque nació en una cueva de ovejas, pero Santa Marta tenía la casa acogedora para que fuera Jesús. Me parece un dato significativo. No sé si se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero creo que algunas sí. El hecho de que nuestro Señor, a los hombres que le seguían, les pide dejar todo para irse con Él a evangelizar. Los manda de dos en dos. Dejan su familia, dejan su trabajo, dejan su dinero. Aquel joven
rico que no le hizo caso. Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Pero no sucede así con las mujeres. El Evangelio dice que le seguían unas cuantas mujeres en su trabajo misionero, pero que le ayudaban a él y a los apóstoles, con sus bienes. Primero, la mujer tenía bienes en Israel, que en otros sitios en la época no los tenían. No tenían nada y todo dependía del marido. Estas tenían bienes. Una de ellas, además, tenía bastante, porque era la mujer del intendente de Herodes, lo dice el Evangelio. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, administrador del rey. Repito, no creo que esto se pueda sacar conclusiones muy generales diciendo que las mujeres no pueden evangelizar o que los hombres no pueden dar al Señor sus bienes para la evangelización. Pero al menos alguna lección sí se puede sacar. Yo creo, lo decía Juan Pablo II, que es propio de lo que él llamaba el genio femenino. No hablo del mal genio, que puede ser masculino o femenino, sino el genio femenino, es decir, las características de la mujer. Tener esa relación con el Señor, que no es ni mejor ni peor que la que puede tener un hombre, pero es distinta. Ellas, Santa Marta, Santa María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, y por supuesto las otras que el Evangelio nombra, empezando por la Santísima Virgen, se dan cuenta de que Jesús, además de ser el gran predicador, el gran obrador de milagros, el Mesías prometido, es una persona, es un ser humano. Es alguien que necesita comer, descansar. El hombre, y esto es muy, muy frecuente, ¿no? Es muy, demasiado frecuente quizá. El hombre se reúne con unos amigos para hablar de política. Vamos a arreglar el mundo. Ya ves que no arreglan nada, porque al final... Pero nada nos gusta más que hablar del desastre que es el gobierno, desde luego en nuestro caso con toda la razón, lo horrible que lo están haciendo con lo de la epidemia, con toda la razón, una cosa penosa, horrible, y no arreglamos nada. Las mujeres también están preocupadas por los problemas de la sociedad y de la epidemia y de la economía, pero mientras tanto tienen que preocuparse de la cesta de la compra y de qué vamos a comer hoy a mediodía. Son perspectivas distintas. Hoy en día las mujeres son profesionales lo mismo que los hombres y bien que hacen. Y están preocupadas por, si trabajan en determinados ámbitos, por si la bolsa sube o baja. Y son médicos, abogadas, ingenieros, lo mismo que los hombres. Pero siempre hay un genio femenino que le lleva a la mujer a aterrizar en las cosas concretas, mientras que el hombre muchas veces nos perdemos en teorías y en ideas generales, que también son necesarias, no cabe duda. Creo que esto es lo que tenemos que extraer de la enseñanza de Santa Marta. Preocúpate por Jesús, preocúpate por Jesús, por Él, por Él. Es el Señor, es Dios Todopoderoso hecho hombre, es el Redentor, pero necesita comer. Necesita que alguien esté a su lado para hacerle compañía. Necesita un hombro en el que desahogarse a veces. Lo encontró, por ejemplo, en San Juan Evangelista. Preocúpate por Jesús. Y repito, esta enseñanza de las mujeres en general, de Santa Marta en particular, es válida para todos nosotros. Y también los hombres tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, con los sacerdotes, que son, a pesar de los pecados que tenemos, el Cristo en la tierra. Esa es nuestra misión. Fíjate, la misión es tan difícil como representar a Cristo en la tierra. Bueno, a pesar de nuestros pecados, tenemos que intentarlo. ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Quién sabe si tienen comida? ¿Si están enfermos? ¿Si están solos? Le pides al sacerdote que sea un buen predicador y haces bien en pedírselo. Que enseñe rectamente la doctrina. Le pides que tenga una vida ejemplar. Haces bien en pedírselo. ¿Pero qué le das? ¿Quién se preocupa por ellos? En una parroquia cualquiera
son las mujeres los que lo hacen. A veces hay algún hombre, pero casi siempre son las mujeres las que le ayudan a él como persona, cosiéndole un pantalón, llevándole un dulce que han hecho casero, preocupándose si un día le ven con mala cara para ver si pueden aconsejarle ir al médico. No creo que esto tengan que hacerlo solo las mujeres. Y exactamente igual en el hogar, ¿verdad? Recuerdo un sacerdote, amigo mío, ya fallecido, decía, si tú estás en clase, en aquella época, que era mucho más machista que la actual, no estoy seguro, porque quizá ahora es más camuflado, pero en aquella época, en que él era un joven profesor, en el colegio era más machista que ahora. Y decía, yo llego a clase y le pregunto a los alumnos, ¿quién es más listo, tu papá o tu mamá? Y todos dicen, mi papá. Y a continuación le pregunto, y cuando llegas triste del colegio porque has tenido un problema, ¿quién se da cuenta, tu papá o tu mamá? Y todos dicen, mi mamá. Entonces, ¿quién es más listo, tu papá o tu mamá? Este es el genio femenino. Darse cuenta de las cosas concretas. Darse cuenta de los detalles. De los problemas que tienen las personas. Tener ojos para ver, oídos para escuchar. Oídos para escuchar palabras que no se dicen. Ojos para ver cosas que si no te detienes pasan desapercibidas. Esto lo saben hacer muchísimo mejor las mujeres que los hombres. Santa Marta, Santa María Magdalena, Santa María la Virgen, María la Madre de Jesús. Pero tenemos que hacerlo todos. Aprendamos de Santa Marta, por lo tanto, a estar pendientes de los detalles. De todo el que viene a estar con nosotros, del sacerdote, del que vive con nosotros. Ten ojos para ver por qué tiene mala cara, por qué tiene ojeras, qué le está pasando. Ten oídos para escuchar. Tiene oídos para escuchar por qué está tan nervioso o tan nerviosa. ¿Qué está ocurriendo? Lleva una temporada que está raro, que está rara. Imitemos a los santos, a Santa Marta, para que nuestra caridad no sea una farsa, no sea una palabrería vana que al final se convierta en unos consejos que no sirven para nada. Que así sea.